Ayuntamiento de Vigo y Diputación de Pontevedra han alcanzado el ansiado acuerdo para la reforma del Estadio Municipal de Balaídos. Después de años de espera, en una reunión cordial entre ambas instituciones, se ha decidido lo que ya era sabido. La Diputación invertirá la misma cantidad que el Ayuntamiento. A partes iguales, el Concello y la Diputación de Pontevedra han acordado efectuar la misma inversión en la remodelación del Estadio Municipal de Balaídos, una cantidad que rondará los 30 millones de euros y para la que buscarán el apoyo de Zona Franca, ya tienen el del Celta de Vigo. 2 años y medio será el plazo de ejecución de la obra, pero este mes de mayo ya se verán grandes avances en la grada de río y de tribuna. El Concello ya asume que hay recursos suficientes para hacer la remodelación integral del estadio de Balaídos. Y por tanto, algo muy importante, cuando esta ciudad se plantea algo y la ciudad lo apoya, no hay quien lo pare. Y otras instituciones tienen que entrar a cooperar porque la ciudad impone su proyecto. La Diputación participaría na financiación na mesma medida que o Concello de Vigo. E, de alguna maneira, así se establece no acuerdo que no día de hoxe se pretende levar a cabo. Hoxe, de alguna maneira, se inicia ese camiño que nos vai levar a precisamente a poñer en marcha a rehabilitación definitiva do Estadio de Balaídos para, eu diría que, varias décadas. La remodelación de Balaídos es ahora una realidad. Hay presupuesto, plan director y cooperación de instituciones. Satisfacción de ambas, aunque tanto Concello como Diputación echan de menos que este acuerdo no hubiera llegado antes. Es una pena. Yo no recuerdo muy bien el año en el que yo fui a su despacho, pero debe hacer unos 5 años ya, ¿no? Más o menos. Fíjese usted qué cantidad de cosas tenía que haber hecho la Diputación en estos 5 años en esta ciudad. Ahora rectifican y entran a cooperar en este caso concreto. Bienvenidos sean. Xa non se pode decir aquelo, no, que o Partido Popular está en contra. No, o Partido Popular sumou para que Vigo teña un presuposto. En esta ocasión, o Partido Popular outra vez fai posible este gran acordo para levar a cabo unha reforma demandada e necesaria nesta cidade. No? Por lo tanto, eu creo que o Partido Popular, unha vez máis, está á altura das circunstancias. Un equipo de primera división merece un campo de primera y el nuevo Balaídos espera que sea una realidad en la primavera de 2017, eso sí, después de haber superado algunas adversidades.